Bueno, bigarren itzaldiarekin hasiko gara. Orain digitalizazio proposamen integrala zen onena izango dugu. Eta aurrekoan bezala ordu bete izango dute, beraien proiektu oso aurkezteko, denbora baldin badago turnoaren barruan egingo ditugu galderantzunak. Momentu honetan Roberto. Roberto barkatu. Eta Mark egongo dira. Bueno, egunon denoi, eskerrik asko etortzeagatik. Muchas gracias a todos por venir. Yo soy Roberto Batista, vengo de la empresa Xenon Computer, somos partner de Google para educación, también lo somos de Microsoft. Yo voy a exponer, muchos ya me conocéis porque el año pasado ya estuve presentando el proyecto de Google, ¿vale? Pero en esta ocasión tenemos más suerte todavía porque contamos con Mark, ¿vale? Que es Mark Sanz, que es responsable de Google para educación, que le voy a intentar dar paso lo antes posible para intentar aprovechar el tiempo. Como sabéis, solo vamos a tener media hora para explicar este proyecto. Entonces intentaré que entre lo antes posible, ¿vale? Como os comentaba, Xenon Computer es una empresa tecnológica que está especializada en el entorno educativo. Y como decía Mercedes Girbel la semana pasada en Deusto, en la universidad, en las jornadas de Aukera, comentaba que en educación está habiendo un estado de opinión generalizado sobre el modelo del cambio. Entonces decía, hay centros que ya han hecho el cambio, hay otros que se están planteando, ¿vale? Y otros que están en proceso, pero que no hay vuelta atrás. Vale, por eso nosotros o nuestra función realmente es acompañar a esos centros que están iniciando el cambio, que se están planteando, para ayudarles a llevarlo a cabo, un cambio metodológico, un nuevo proyecto pedagógico, para que con ayuda de la tecnología lo lleven a cabo, se puedan enfrentar a él, ¿vale? Y llegue al éxito. Es verdad que todo el mundo tiene resistencias y os cuesta meteros en ese reto. ¿Por qué? Porque tenéis que contar con la opinión de los docentes, de las familias, las comunicaciones, etcétera. Pero está claro que es un cambio que no es reversible, ¿vale? ¿Y cómo ayudamos? Ayudamos con la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología es muy importante para llevarlo a cabo y es necesaria, ¿vale? Pero es verdad que la tecnología tiene que ser transparente, ¿vale? Porque lo importante no es tener tecnología en el centro, sino qué hacemos con ella. Lo importante, lo realmente importante es el trabajo que se realiza en el centro, ¿vale? Entonces nosotros intentamos analizar cuáles son las necesidades de esos centros y ayudarles a implementar nuevas herramientas, nuevos recursos, dispositivos, etcétera, que les ayuden a llevar a éxito este proyecto, ¿vale? Y también que la escuela sea más flexible y autónoma, porque tenéis que saber que la escuela ya no es un espacio cerrado que se limita a las horas de aula, sino que es un espacio muchísimo más abierto, ¿vale? Y tenemos otro hándicap, que hay que controlar ese tiempo. No el tiempo del aula, porque sí que está claro que hay que controlar ahora el tiempo que estamos fuera del aula. Ya son 24 horas al día, 365 días al año, todo el mundo conectado desde cualquier sitio, ¿vale? Y eso es muy importante, saber cómo afrontar eso, cómo nos vamos realmente a organizar para gestionar esto, ¿vale? Dale, por favor, una más. Entonces, nosotros lo que creemos es que hay unos puntos clave que te pueden llevar realmente al éxito, y nosotros lo que queremos es tener la oportunidad de hacerlo con vosotros, ¿vale? Luego os comentaremos un poquito los casos que hemos hecho, pero sí que es verdad que esto es muy importante, un análisis previo. ¿Por qué? Porque no se trata de equipar dispositivos, de meter herramientas, sino de qué queremos hacer. Por eso lo principal es analizar con el centro qué tecnología tienen, qué es lo que quieren hacer con esa tecnología, qué herramientas, ¿vale? Si necesitan realmente nuevas migraciones a plataformas que les hagan cambiar el sistema de funcionar hasta ahora. Y también, por supuesto, controlar las estructuras, porque necesitamos una conectividad. El cambio nos exige tener conectividad, estamos todos conectados. Y si no tenemos una conectividad adecuada, realmente el proyecto puede fracasar. Puesta en marcha. Otra cosa muy importante. ¿Por qué? Porque aquí lo que analizamos realmente es cómo definimos ciertos objetivos con esas nuevas implementaciones que vamos a hacer, con esa nueva forma de trabajar. Entonces, hay que trabajar con el centro, se trata con los docentes, con la dirección, incluso con las familias. Luego os contaré por qué. Y saber cómo vamos a trabajar, crear esos objetivos y, sobre todo, que sean medibles, para que luego podamos hacer un seguimiento de realmente estamos llegando a ese punto que queríamos llegar o que nos hemos planteado al principio. Formación es una pata muy, muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que estar preparados, pero no solo los docentes, también el responsable, o sea, el personal TIC, y también los alumnos. La gente se olvida de los alumnos, pero a los alumnos también hay que formarles, hay que enseñarles cómo utilizar la tecnología. Y tenemos casos que hasta las familias. Nosotros hemos formado a las familias. ¿Por qué? Porque se ven totalmente descolocadas con las herramientas que están utilizando sus hijos.
¿Quién le explica? ¿Cómo le ayudan? Se sienten totalmente aislados, por eso hay que contar con ellos. Y es muy, muy, muy importante y hay que hacer una formación continuada de este tema. Si no somos competentes digitalmente, nos puede pasar como antes, que no éramos capaces de poner un vídeo. Eso no puede pasar en el aula, porque con esas resistencias el proyecto se cae. Vale, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso el plan de formación específico y que sea muy flexible es muy importante para llevar a cabo un planteamiento de cambio metodológico en el centro. Vale, el acompañamiento, muy importante también. ¿Por qué? Porque hemos planteado objetivos, hemos puesto nuevos recursos, hemos hecho nuevas herramientas, y lo que hay que ver es si esos objetivos hay que hacerles un seguimiento y matar pautas, a ver si se ha cumplido. ¿Que no se ha cumplido? Replantearlo de otra manera. ¿Que hemos tenido resistencias? Ver cómo realmente enfrentarnos a esas resistencias y darle algún otro tipo de solución. Pero nunca puede ser algo que, si no hacemos un seguimiento, se nos caiga el proyecto o se deja de utilizar ciertas cosas y volvemos otra vez a la banalidad de trabajar como antes, a la zona confortable, que es donde ahora mismo mucha gente se refugia, en su zona confortable, ¿no? Y servicio postinstalación, muy importante. Cuando ponemos en marcha un proyecto de este tipo, está claro que hay que pensar en cosas importantes, es que los proyectos no son una puesta en marcha y se acabó, sino que se plantean a largo plazo. Es a una vista muy larga, 3-4 años puede ser. Entonces, lo que tenemos que tener es cubierto eso. ¿Y cómo lo hacemos? Pues precisamente que las herramientas, los dispositivos que equipamos, tienen que cumplir requisitos específicos para el entorno en el que los vamos a utilizar. Si son dispositivos, pues tendrán que ser ruberizados, tendrán que tener certificaciones de golpes, tendrán que tener pantallas IPS para que trabajemos con el cansancio ocular de los alumnos, tendrán que tener baterías que realmente tengan una larga duración y que estén protegidos contra manipulaciones de los propios alumnos, ¿vale? Todas esas cosas hay que dar una vuelta, y luego queda la parte de la protección, que esto lo tenemos que tener garantizado. Recordamos que en muchos casos de proyectos, si un dispositivo no funciona, el alumno no puede dar la clase. Eso no se puede dar. Entonces, si yo quiero tener un proyecto a 3 o 4 años totalmente protegido, lo que necesito es darle una cobertura que realmente no me cause conflictos en ninguna parte de ese periodo. Pero los conflictos pueden salir en el centro, pero pueden salir con las familias. Porque yo no puedo permitir que un alumno no esté al 100% equipado. Entonces, se trata de que, para que un proyecto educativo de cambio metodológico que conlleve la puesta en marcha de dispositivos necesita estar cubierto en toda la longevidad del mismo. Y eso es súper importante. Y lo tenemos comprobado. Porque luego salen conflictos, de verdad. ¿Quién se encarga? ¿Quién es el responsable? ¿Ahora quién le va a dar un dispositivo a mi hijo nuevo? ¿Por qué mi hijo no puede dar clase? ¿Vale? Y por último, la financiación. ¿Vale? Que también es una parte muy importante. Sabemos que los centros hacen un esfuerzo muy grande a la hora de adaptarse por todas las inversiones que tienen que hacer. Entonces, nosotros tenemos acuerdos con empresas financieras que nos dan unas condiciones especiales tanto para préstamos, ¿vale?, que son tecnológicos, como para temas de renting tecnológico, etcétera, que hace muy viable la renovación de equipos y también nos permite que sea mucho más cómodo afrontar estos proyectos. Vale, pues voy muy rápido porque Marc pasa esta. Vale, os voy a dar simplemente unos datos que yo creo que son muy relevantes en la parte del proyecto de Google para educación, ¿vale? Comentaros que G Suite, ¿vale?, ya tiene más de 70 millones de cuentas activas, y cuando digo activas es que se están utilizando, ¿vale?, en centros educativos por docentes y escolares. Después, ya hemos conseguido que Chromebook sea el dispositivo número 1 en el País Vasco, ¿vale?, en proyectos educativos, ¿vale?, que estén en marcha. Y lo hemos conseguido en 3 años, en 3, ¿eh? Imaginad cuántas plataformas hay, cuánto tiempo tienen, qué experiencia y cuánto tiempo nos ha llevado a nosotros a conquistar este mercado. Vale, comentaros que tenemos proyectos ya en más de 150 colegios, ¿vale?, entre Euskadi y Navarra, basados precisamente en proyectos de 1 a 1. Y después comentaros que también hemos sido partner número 1 Premier de Google, tanto en 2015 como en 2016, que digo yo que algo querrá decir, tan mal no estaremos haciendo las cosas. Y luego simplemente que veáis la evolución, que no es algo estático de aquí, sino mirar la evolución que ha tenido en el mercado español la implementación de dispositivos Chromebook en el aula, que hemos pasado en 3 años de un 4%, luego un 11%, y ahora este año, aunque los datos no son oficiales, vamos a superar este 20%, ¿vale? Y que va en consonancia con el mercado estadounidense,
que tiene más experiencia que nosotros, pero mirad al ritmo que está creciendo. Y yo creo que esta curva va en proporción a ese mercado que nos lleva algo más de ventaja en cuanto a experiencia, pero que los datos también no son reales. O sea, el 2016 todavía no están publicados, pero se va a superar el 60% de mercado de Chromebook en educación. Vale, y solo comentaros que yo voy a estar aquí todo el día, tenemos en la habitación de al lado un stand para cualquier tipo de pregunta, etcétera, es que aquí tenemos muy, muy poco tiempo, nos gustaría desarrollar esto mucho más, pero yo creo que lo importante es que hable Marc, que para eso ha venido, y muy poco tiempo tiene, porque... ¿Se me oye así? Yo siempre digo, el que no me oye no me podrá contestar, ¿no? Es una de esas preguntas que... Bueno, gracias Roberto. Efectivamente tenemos poco tiempo, ¿no? Entonces cuando pensaba qué quiero deciros ahora, quiero daros un poquito una pequeña pincelada de qué significa ir Google, de qué hemos hecho en los últimos, ¿no? En los últimos 6 meses, tal vez, y un poquito qué viene después, ¿no? Pero yo creo que si realmente estáis interesados, venid después, ¿no? Al stand de Shannon, ¿dónde estamos? En la habitación de al lado. Creo que también hay algunos talleres, hay Expeditions, para los que aún no sabéis qué es, veo caras con ganas de probarlo. Y bueno, os podemos hablar, ¿no?, realmente de cómo os podemos ayudar en el caso de vuestro centro. Cada centro, pese a que hay muchas similitudes, obviamente tiene sus propias diferencias. Vamos a pasar. Entonces, ¿sabéis? 71. Esto es una ratio. ¿Sabéis qué significa? Dime. Bueno. Hay un estudio de Gartner que dice que el ratio óptimo de usuarios finales dentro de una organización, como estudiantes y profesores en el caso de un centro, y personal TIC gestionando la infraestructura para esos usuarios es 71. Igual, ¿no? ¿Quiénes tenéis este ratio? En casa, ¿no? No es la realidad de los colegios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, no? Esa brutal tecnologización que está habiendo en los centros, ¿cómo no vamos a tener problemas? ¿Cómo no vamos a tropezarnos en cada piedra si no solo es algo nuevo para la industria, ¿no? No lleva más de 5 o 10 años realmente introduciendo tecnología a este ritmo, sino que además estamos tan, tan, tan lejos del ratio óptimo de gestión. Y la única manera que podemos hacer esto es con herramientas que nos ayuden a escalar. Herramientas de este siglo, herramientas que estén preparadas para estos despliegues masivos, para tener que controlar lo que hace cada usuario en el aula, para poder dar acceso y no dar acceso a herramientas independientemente del dispositivo. Y ese es el tipo de cosa que hacemos por parte de Google. Yo normalmente me dedico un poco de tiempo a explicar qué es G Suite, pero yo creo que en el País Vasco creo que sois la región más avanzada de España a nivel de... Veo motivación ahí. No, suena cliché, pero es verdad. Es decir, Chromebook se ha convertido en dispositivo número uno aquí. Como me dice Roberto, es la primera región en la que pasa. No pasa por ninguna razón. G Suite tiene una de las mayores penetraciones. Por cierto, G Suite es lo que antes llamamos Google Apps, ¿eh? Si alguno está un poco... ¿Y eso qué es? ¿Qué dices? Tiene una penetración espectacular. Yo entiendo que lo conocéis bastante. ¿Sí? ¿Lo conocéis? ¿Quiénes usáis G Suite en el centro? Vale. Los que no habéis levantado la mano, podéis salir del aula. Espera, y los que no hemos levantado la mano, luego te ayudamos, luego te ayudamos. ¡Qué energía! ¡Me encanta! Bueno, dale uno más. Para hacer un poco una foto, esto es lo que significa G Suite for Education hoy. Han crecido una barbaridad. De hecho, ¿no? Aquí es un poco el juego, es, oye, ¿qué icono no conozco? Y luego me preguntáis qué es. No voy a ir a pasar uno por uno, pero vamos a ir haciendo como un poco de ráfaga a nivel de updates, ¿vale? No hemos parado de añadir nuevos productos, de añadir nuevas características y sobre todo de escucharos. Porque veréis que un montón de las cosas nuevas que salen tanto en Chromebooks como en G Suite es porque los colegios nos lo habéis dicho. Nos habéis pedido, oye, es que queremos asignar tareas de esta manera o queremos hacer lo otro, y lo vais a ver. Ese sale directamente del horno de Beth, de la conferencia de la semana pasada en Londres, por lo que mucho no se ha traducido. Perdonadme por esto, he intentado traducir lo máximo posible. ¿Vale? A nivel de G Suite,
¿Alguno habéis visto ya estas nuevas características que le llamamos intelligent, ¿no? Añadir inteligencia, que es básicamente añadir un montón de machine learning, ¿no? Este nuevo tipo de inteligencia artificial para intentar ahorraros tiempo. Por ejemplo, si vais a crear un evento, una cita con otro profesor o con alguien de vuestra organización, el calendario os puede automáticamente sugerir horas donde los dos estáis libres. Y entonces no tenéis que hacer 7 emails, ¿no? Arriba y abajo, intentando encontrar una hora libre o incluso, y si tenéis salas, automáticamente puede sugerir salas dependiendo de la gente que sois en la reunión y la localización. Es esa una de esas pequeñas que a mí realmente cada día me ahorra bastante tiempo porque no, pues la mitad del tiempo estoy en reuniones, ¿no? Obviamente hemos cambiado de nombre, hemos creado un nuevo blog, hay un nuevo blog total para educación, perdona, para Google, y hay una sección dentro de educación. Entonces ahora es mucho más fácil estar al tanto, ¿no? Estar actualizado de las nuevas cosas que sacamos. Vamos a continuar, no vamos a ir a través de todas. Nuevos productos, yo creo que esta es una de las más emocionantes. ¿Quién conocéis Inbox? Aún no es muy conocido. ¿Y quién ha usado? ¿Alguien ha usado? ¿Y os gusta? Yo creo que Inbox es una de esas cosas que, como hemos usado correo electrónico de manera muy similar durante los últimos, ¿no?, 20 años, 30 años incluso, nos cuesta una barbaridad cambiar incluso el menor cambio dentro de mail. Pero cuando cambias a Inbox y le has dedicado, ¿no?, un mes, yo ya no vuelvo atrás. La verdad es que básicamente convierte tu bandeja de entrada en un gestor de tareas, un gestor de proyectos, ¿no? O sea, hecho, la pospongo, las muevo de diferentes maneras, incluso podemos posponer a nivel de sitio. Por ejemplo, yo viajo muchísimo y muchas veces veo un correo en el móvil y digo, buah, esto no lo puedo solucionar ahora. Tengo que solucionarlo cuando vaya a la oficina en Londres. Entonces digo, posponer, y en vez de una hora o una fecha, pongo lugar y pongo mi oficina. Entonces, cuando llego a la oficina, ese correo vuelve a salir y me bandeja de entrada, como si fuera una tarea, ¿no? A nivel de Sites, ¿no?, yo creo que Sites es uno de los productos que más se usa en educación. Hacéis muchos portfolios, ¿no?, que las páginas para proyectos o para eventos concretos, y darle esa herramienta a los chavales, ¿no?, para que ellos creen y para que aprendan a comunicar de la manera en que comunicamos en este siglo. Todos sabemos que Sites estaba un poquito anticuado. Oye, funcionaba bien, pero a nivel de diseño, adaptación móvil, ¿verdad que no estaba al día? Hemos creado uno nuevo completamente. Además, yo me preocupé de que estuviera en vasco desde el principio. Ahora veremos en la siguiente diapositiva. Sé que tenemos alguna tarea pendiente. Por ejemplo, me han comentado que Classroom no está en vasco y yo dije que estaría. Esto estaba aprobado internamente y me he dado cuenta hoy que no está en euskera, así que ya he enviado el correo y me voy a poner para que antes de septiembre lo tengáis. Vale, eso estaba aprobado, no es que tire un hordago al aire. Así que disculpas por ese retraso, la verdad es que me lo han comentado hoy. A nivel de nuevos sites, temas importantes es que es colaborativo, como si fuera un documento. De hecho, forma parte de Drive en la parte técnica, si a alguno le interesa. Está integrado con Classroom y está adaptado, obviamente, a la parte de móviles y tabletas. Luego, la parte de Cast for Education. ¿Alguno lo habéis usado aquí ya? Muy poquito aún. Es básicamente una manera de convertir vuestras aulas en inalámbricas sin tener que comprar ni pagar ninguna licencia ni ningún hardware. A través del mismo ordenador que ya está conectado al proyector, podéis convertirla en inalámbrica y todos los estudiantes pueden castear, si me permitís inventarme la palabra, al proyector con la gestión del profesor, con el control del profesor. Luego os podemos explicar más si queréis. Vamos pasando. Mi comprobación de que Google Sites está en vasco. Continuamos. A nivel de Classroom, más de 20 millones de usuarios activos. La verdad es que la sencillez realmente ha clavado, ¿no? O sea, yo siempre pensé, y no me da vergüenza admitirlo, que cuando salió Classroom yo pensé, muy descafeinado, no va a funcionar. Y justamente por eso funcionó. Ya ves, ¿no? Menos mal que no me dejan hacer a mí las decisiones de producto, ¿verdad? Vamos a pasar, hay mil actualizaciones desde las anotaciones en PDF, ¿no? Os podéis escribir directamente en las tareas, pero yo creo que una de las que más nos habéis pedido es la atención a la diversidad, que podáis asignar tareas a diferentes personas dentro de la clase y no a todas y ya está, ¿no? Y yo creo que esto era algo que faltaba, ya lo tenemos desplegado. Siguiente. Tenemos nuevas notificaciones. Por ejemplo, ahora como profesor podéis recibir notificaciones cuando alguien envía ¿no?, submitea el trabajo tarde, para que no se os escape, o cuando lo vuelve a submitear. Submitear, ¿ves? Que me voy inventando palabras para ver si estáis despiertos. Y vamos, seguimos. Las métricas de Classroom. Yo creo que esta es una de las más interesantes para esa gestión del cambio, ¿no? Comentaba Roberto que la formación y ese acompañamiento es absolutamente clave. Por muy bien que vaya G Suite y Chromebooks, por meterlos en una clase no se va a convertir en una buena clase. La buena clase la hace un buen profesor.
Y eso, las tecnológicas, yo creo que a lo mejor lo hemos obviado un poquito en el pasado, es importante que lo dejemos clarísimo. Y ese acompañamiento es clave, ¿verdad? Si sois vosotros, es que es así. La tecnología es como un martillo, ¿no? Si lo sabes usar bien, clava clavo, es genial, y si le das la vuelta, pues muy perjudicial. Entonces, bueno, a nivel de métricas de Classroom, en el panel nos permite ver el uso de Classroom, qué clases han creado, cuántos son los usuarios, y podemos, ¿no?, evaluar cómo estamos usando esas tecnologías e incluso planificar formación personalizada a nuestras necesidades. No formación, ¿no?, pack, saco de la estantería y ya está, sino decir, oye, ¿qué nos hace falta? No estamos haciendo esta parte, no estamos haciendo esta otra. Y una de las más pedidas a nivel mundial, tanto por empresas, por educación, es algo que le hemos llamado Team Drive. Yo creo que se entiende. Para los que no lo tengáis fichado, básicamente es un nuevo tipo de drive, es dentro de tu propio drive, pero que donde la propiedad de los archivos funciona distinto. Muchos nos decíais, oye, es que cuando trabajamos en equipo, oye, las carpetas y compartir va muy bien, pero si luego alguien se va, oye, esa propiedad de los documentos es un jaleo, es un lío, ¿no? Bueno, pues Team Drive es el equipo, ¿no? Es esa carpeta de alguna manera la que mantiene la propiedad, de manera que si, por ejemplo, añadís nuevos miembros de equipo, se le da acceso a todo, y si quitáis, no se van sus documentos, permanecen en la carpeta. Veo caras de menos mal, gracias, ¿no? Vamos, como veis, vamos escuchando. Al final, ¿no?, es imposible que un producto sea perfecto, más que nada porque las necesidades van cambiando, entre otras cosas. Entonces, yo creo que lo importante, el mensaje aquí es, vamos escuchando cada cosa que nos pedís, las vamos considerando y las vamos implementando. Y lo bueno es que no tenéis que esperar a la versión de aquí 2 años, ¿no?, con la versión 2020, sino que, oye, nada más lo implementamos, ya lo tenéis al día siguiente. No tenéis que actualizar nada en ningún sitio, ni instalar nada, ni preocuparos de parches, ni de compatibilidades. 5 minutos, nos da tiempo. Nuevos dispositivos, ¿no? Hablábamos antes de ese 71, de cómo podemos realmente implementar tecnología en las clases, cuando el objetivo, ¿no?, que es que tenga un impacto positivo en la clase, en el aprendizaje de esos chavales, que salgan mejor preparados para el lugar de trabajo de mañana, pero con un ratio de ¿qué? ¿1.500? ¿1.800? ¿Sería acertado más o menos ese ratio? ¿Cómo podemos hacerlo? Una parte importante, yo creo que es esa parte de ofimática. Oye, en la nube no me preocupo, es muchísimo más seguro, no me tengo que preocupar ni de backups, ni de compatibilidades, ni de instalaciones, ni de parches, etcétera, etcétera, ni de espacios, ni de servidores. Pero la parte de dispositivos clave, que vaya acompañado, ¿no? Estamos acostumbrados a sistemas operativos muy chapados a la antigua, incluso de nuestra propia empresa, Android, ¿eh? No es un tema de tirar piedras a las otras empresas, ni mucho menos, sino más bien de decir, oye, venimos de una parte de informática donde era necesario trabajar en local, trabajar en sistemas operativos y trabajar en sistemas cerrados. Y la razón que era necesario es que no había internet. Era la única manera que había de hacerlo. No se podía realmente programar de otra manera. Eso obviamente ha cambiado, ¿no? No hay ningún servicio ni ninguna aplicación que se preste hoy en día que no tenga acceso a internet y que no esté haciendo de eso de su principal puerto de acceso, por todas las ventajas que tiene. Entonces, bueno, a nivel de Chromebooks han tenido un éxito brutal, yo creo que lo ha comentado Roberto. En Estados Unidos es de calle el dispositivo número uno, y de hecho una cosa que no es oficial aún, pero lo será en menos de un mes, es que en Suecia también se ha convertido en dispositivo número uno, lo cual yo creo que también es un referente. En sitios como Dinamarca, Holanda y Noruega están de camino también, y en España también crecemos a un ritmo bastante grande. Prueba de esto es que no todos los fabricantes principales han sacado nuevas generaciones de Chromebooks. O sea, avanzando, ¿y por qué? ¿Por qué funciona, no? Y bueno, hay muchas razones. Yo creo que una de las principales es la falta de mantenimiento y el ahorro de costes, ¿no? Oye, pues según algunos estudios de IDC, oye, pues os podéis ahorrar hasta el 75% de coste de propiedad 3 años. Recordad que esto no es solo el precio de adquisición, sino todos los costes de una solución sumados juntos. No, hasta 92% menos de recursos y tiempo dedicados a mantenimiento y a soporte. ¿Tú te sabes otra? Dímelo. Ahora, como diga algo de Microsoft, me mata, ¿eh? No, que no es de Microsoft, sino que todos los que anteriormente, o sea, me refiero al Chromebook, todos los que anteriormente usábamos un ordenador, todo lo que hacíamos en el ordenador lo podemos hacer con un Chromebook, con una tableta, gracias a que no está, o que tiene otra tecnología, iba a decir no está desarrollada, perdón, ¿eh? No podemos hacer todo lo que teníamos, lo tenemos que hacer de otra manera. Por lo tanto, nos es bastante más difícil, aunque usemos Google. Tocas un tema muy importante, gracias, por cierto, por la contribución. Las tabletas, hemos tenido un poco el furor de tabletas, ¿no? Hace 4 años casi parecía que no se podía enseñar, o no era un colegio potente, sino ya estaba lleno de tabletas. Eso ha cambiado.
Y ya veis que hablo de tabletas, no hablo de marcas ni de sistemas operativos, porque incluye las de Android como yo creo que es lo principal. Se ha desmitificado esto, ¿no? Al final lo que intentamos en la educación es replicar el modelo del entorno laboral para prepararlos, ¿no? Para ese entorno laboral y el entorno laboral futuro, ¿no? Si creemos que podemos prever cómo va a evolucionar, adaptémonos a eso. La realidad es que en el entorno laboral las tabletas no han funcionado en ningún sitio. No hay ninguna empresa que trabaje con tabletas de ninguna manera significativa. Ni Apple con los famosos iPad, ni nosotros con los Android, y supongo que Microsoft con la Surface tampoco, que es un dispositivo genial, de hecho, muy buen feedback, todo el mundo que me dice que tiene una Surface les gusta, pero como dispositivo principal, las tabletas no funcionan. Y la realidad es que están hechas para consumir. Es un producto que salió del mercado consumidores, no del mercado productivo. Por eso la cuota de mercado, ¿no?, en ventas, que es como se analizan estas cuotas de mercado de tabletas, tanto en nórdicos como en Estados Unidos, como en España en este año se prevé, está cayendo vertiginosamente, independientemente de la marca. Así que sí, efectivamente, yo creo que hay que ir hacia el formato ordenador. Ya acabamos con un minuto, tiramos solo un poco para atrás. Yo creo que una de las partes súper claves es la parte de virus. No hay virus en Chromebook, si os tenéis que olvidar de eso, ni siquiera tenéis que instalar ningún tipo de antivirus. Y hay un dato, por ejemplo, pues oye, mira, de esta asociación de colegios en el Reino Unido, son unos 70 colegios, ¿vale? O sea, es una grande, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea de... me estoy el despertador. Una de las cosas que decían es que no solo ayuda a trabajar en equipo, porque son 70 centros, podéis imaginar cuánto parece una docente, sino que se estiman ahorrarse hasta 7.7 millones de libras. A mí, sinceramente, parece una barbaridad, no sé si está hinchado o no, pero igualmente ese cálculo es suyo, no es nuestro. ¿Vale? Y bueno, acabamos a nivel, simplemente mencionaros que a nivel de Chromebooks los nuevos vienen con Stylus, vienen con 360, ruborizados, con todo tipo de protecciones, y la verdad es que son una pasada. Y lo más importante, siguiente diapositiva, es que todos los dispositivos que lanzamos este año, más una buena parte de los del año pasado, vendrán con las aplicaciones de Android, compromiso de Google. Y eso yo creo que completa, ¿no? Si ya creías, ¿no?, ya percibías que podías hacer todo lo que querías, pues si añadimos todo el ecosistema de aplicaciones de Android, pues obviamente se vuelve mucho más potente, ¿no? Y bueno, yo creo que con eso podemos acabar. Había algunas diapositivas más a nivel de creatividad, de la robótica, de todos los nuevos robots que estamos añadiendo, desde los más famosos, ¿no?, MakerBot, Lego, Sphero y otros, y una nueva aplicación de Coding for Chrome, que luego, si queréis saber más sobre la parte de STEM, ¿no?, de ingeniería, informática y programación, os lo explicamos luego en el stand, ¿vale?, con gusto. Y con eso yo creo que vamos a acabar. Teníamos algunas información más, pero quiero asegurarme que dejamos tiempo para los demás. The Expeditions es nuestra solución de realidad virtual. La verdad es que es una pasada, la gente está alucinando. La idea no es que solo sea realidad virtual, que ya hace mucho tiempo que existe, sino es realidad virtual de manera que lo podemos usar en la clase, fácil y sin conexión. Y entonces eso es lo que realmente hace que se pueda usar de manera pedagógica, ¿no? Al final, de que exista una tecnología a que la podamos usar en la clase para enseñar, hay un abismo importante. Expeditions es ese puente, y luego os vamos a enseñar un poquito. Creo que Xenon ha traído incluso algunas gafas y algunos dispositivos, ¿verdad? Estamos aquí todo el día y podéis probar Expeditions allí, está nuestra gente, probar las gafas de realidad virtual y ver todas las fuentes que tenemos para poder aprovechar ese contenido que están generando Google y otra gente. De verdad que es espectacular para el aula. Vale. Y bueno, como ya hemos terminado, simplemente comentaros una cosilla, y es que vamos a tener, por un lado, primero mañana un taller a las 3:30, ¿vale?, de Classroom, con todas las novedades que no le ha dado tiempo a conectar y a explicar a Marc. Y siguiente es que hemos hecho una oferta muy especial para este acto y exclusivamente para este evento de Escola Digitala, y es que aquellos colegios que vayan a pilotar en el primer trimestre con 30 Chromebooks, hacer un piloto en la escuela, Google y Xenon les va a regalar la formación y puesta en marcha un taller de transformación y el carrito para que lo lleven a cualquier sitio y los tengan siempre a punto. Vale, si queréis luego más información, estaremos en el stand. Muchas gracias, y de verdad, estamos todo el día, tanto hoy como mañana. Muchas gracias por atendernos, y ya siento el tiempo, que es muy escaso.